¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, gracias por estar en compañía de nuestro programa, además de contactarnos a través de las redes sociales, a través de Somos Culturas Radio. Transmitimos en vivo y en directo cada lunes desde aproximadamente las 9 de la mañana nuestro programa en vivo con nuestros invitados a los cuales molestamos durante 45 minutos en esta mañana de lunes, muy fría en realidad desde la ciudad de La Paz, para conocerlos de cerca, para hablar sobre su trabajo y sobre su aporte al ámbito cultural, a nuestra sociedad. Hoy tengo el gustazo de conversar con un grande de la gastronomía callejera, con una persona que ha gestado un proyecto muy interesante, que ha sido parte de un proceso de búsqueda de su propia, digamos, de su propio trabajo, pero partiendo de su sello, también desde su sensibilidad, desde el ámbito en el que trabaja, desde su propia familia y desde aquellas experiencias que han ido construyendo básicamente lo que hoy conocemos como Somos Calle, como Sabor Clandestino y todo el trabajo que desarrolla nuestro querido invitado. Para las personas que nos escuchan sábado y domingo a través de la doble de la 88.3, puede también contactarse con nuestro programa a través de la página de Facebook. Recuerde usted que este programa va luego el audio hasta la 88.3. Gracias si nos ve el sábado en la mañana, 8 de la mañana, y el domingo 13 horas. Estaremos durante los próximos 45 minutos aproximadamente conversando con Marco Kelka y quiero darle las gracias por estar junto a nosotros y la bienvenida. Querido, gracias por estar acá. Nada, pues igual, más bien gracias por la invitación, buena ondita porque haya este tipo de programas donde podamos compartir ideas, trabajo y no, pues retroalimentación y más cosas. Genial, ¿no? Muchas gracias. Marquito, eras comelón de pequeño, ¿no? Bueno, comelón. No, ¿te gustaba comer, digamos? Bueno, yo creo que sí, bueno, como mucha gente, digamos, pero yo creo que el término comelón no entraría porque aunque me gustase, digamos, nosotros en familia, o sea, en mi familia siempre éramos muy, muy, muy humildes en cuanto a la economía, así que aunque tengas hambre, la ración estaba justa, entonces no había que comer mucho, digamos. Sin embargo, tú afirmas que no tuviste una niñez triste, es decir, si bien era una familia humilde de ocho integrantes, donde todos aportaban, trabajaban al mismo tiempo en que estudiaban, siempre lograron salir adelante y la falta nunca fue un impedimento para continuar. No, yo en realidad creo que hemos vivido súper felices, en realidad, o sea, creo que eso, el tema económico siempre era así como estaba dentro de nosotros desde que yo nací estaba enraizado, pero siempre estaba visto como, no como una limitante, sino como algo que tenías que sobrellevar, tenías que llevarlo y nada, y después tu vida normal, ¿no? Yo creo que también mi niñez ha sido una de las más bonitas. Me ha encantado mucho vivir en un barrio, en el barrio de Cotauma, donde actualmente sigo viviendo, donde realmente era pues súper lindo, ¿no? Había libertad, jugar varias horas, estar con los amigos, con las amigas, excursiones, caminatas, juegos, área verde increíble donde se podía disfrutar bastante, ¿no? Claro, hoy ya se ha urbanizado mucho más, imagino, la zona, ¿no? Claro, y mucho. Sobre todo también creo que en general los papás de ahorita no me van a dejar mentir, no puedes dejar a tu hijo jugar, no sé, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche y despreocuparte sin saber dónde está, digamos. Yo vengo de esa época, ¿no? Claro. De la niñez donde salía a las 3, 4 de la tarde después de hacer los deberes del cole, de la escuela, y no llegaba hasta las 9, 10 de la noche, súper sucio, empolvado, cochino, ¿no? Listo para la tranca del día, claro, digamos. Sí. ¿De dónde viene tu familia, Marco? Cuéntame. Viene de la provincia Pacajes. Pacajes. Mis padres, sí, mi papá era del pueblo de Calacoto y mi madre de la comunidad de Villa Remedio. Como más o menos a unas 4 horas de distancia en caminata. Y luego nada, que se conocen y luego cuando empiezan a hacer familia, como mi padre era maestro rural,
Piensa que la educación estaba un poco mejor en la ciudad, que había más oportunidades, porque va comparando la educación que se daba en las ciudades y en el campo, ¿no? Entonces, es la decisión ya después de mi familia de emigrar, ¿no? Para que nosotros nos eduquemos acá. Tu papá era el maestro rural. ¿Cómo era el maestro rural de la época? ¿Cómo recuerdas a tu padre como maestro rural? Bueno, yo creo que mi padre ha sido como para nosotros, sus hijos como un ejemplo en cuanto a lo académico, ha sido muy estudioso, muy abocado a lo que él estaba haciendo. En su época era muy respetado por sus colegas, entonces creo que de esa parte nosotros siempre hemos tenido esa imagen de seriedad en el trabajo, de humildad y por sobre todo respeto, ¿no? O sea, mi padre nunca se ha embolsillado 10 centavos, era muy honesto. Ante sus colegas era así como mal visto, porque sabemos nomás cómo es la viveza criolla, ¿no ve? Entonces siempre le decían que no iba a superarse por lo correcto que era, pero en general creo que es el legado que nos ha dado, ¿no? Y me imagino que también era maestro y padre en casa. Al ser maestro rural, él se ha tenido que quedar, se mantenía en el campo y nosotros hemos crecido con mi madre aquí en la ciudad. Ah, él venía de vez en cuando, digamos, de Venía tiempo en en las tiempo. vacaciones, los fines de semana cuando podía, a veces lo destinaban porque era así, como lo destinaban a sitios muy lejos, muy lejanos, entonces también esas temporadas también no lo veíamos mucho, ¿no? Claro, y son entonces seis hermanos. Sí, somos seis ¿Y tú qué hermanos. lugar ocupas? Yo soy el menor. El menor, el más mimado, entonces. Bueno, yo creo que soy el que Relativamente. todo el mundo ha hecho bullying. Tengo cinco hermanos re bulineros. No lo veo tan así. Pero bueno, creo que también eso me ha hecho Más bastante, ¿no? fuerte, ¿no? Sí, desde guagüita sabía que no tenía que contar con nadie. O sea, nunca me han ayudado ni una tarea en el cole, ni un dibujo que No no podía. creo No, que no, nunca, tampoco. nunca, nunca. Ni un dibujo que no podía sacar, le decía a mi hermana, me pues no, no. Entonces yo ya Así habrás sabía, sido tú también de claro. enano, no eras ningún santo, me imagino. Ah, sí, claro, Bueno, lindo quejarse, ¿no? Lindo quejarse. todos éramos así. Y más o menos, ¿cómo era la relación con los hermanos, más allá de que te hacían bullying? ¿Cómo era la relación en temas de tareas en el hogar? ¿Cuántas hermanas tienes? ¿Cuántas hermanas son? Son cuatro hermanas y somos dos Y hermanos. dos hermanos, ok. Sí. En realidad, yo creo que la hemos llevado súper bien. Mi madre siempre ha estado trabajando, nosotros también aportando en la economía familiar. Así que el tema de los quehaceres de la casa estaban súper distribuidos. O sea, siempre había ¿Y responsabilidad. qué te Siempre tocaba te. hacer a ti mayormente? Bueno, a mí me tocaba las cosas un poco más livianas, limpieza de la casa, barrer el patio, no sé, recoger las necesidades de los perros, no sé, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Bien, pero Tranquis. lo hacías sin ningún problema, ¿no? No sé, o sea, siempre se tenía Qué que hacer, bien. ¿no? ¿Y cuándo comienzas a vender fresco? Te cuento que nosotros vivíamos en el barrio de Cotauma, el corazón del barrio antes estaba en la cancha, que era una cancha de tierra oficial donde todos los fines de semana se celebraba el campeonato. Y claro, yo empiezo. Y claro, toda la vida de Cotauma estaba alrededor de la De cancha, la es lo que cancha. le daba vida, ¿no? Los fines de semana yo me dedicaba entre dos o tres chicos, creo que éramos, a rayar la cancha. Teníamos que subir al cerro de Cotauma a sacar poque, que es la tierra esta, más o menos como el estuco, blanquecina. Llenábamos unas latas y hacíamos las medidas de la cancha y rayábamos las líneas de la cancha. Entonces nos ganábamos, creo que era 50 centavos por rayar la cancha. Luego de rayar la cancha ayudaba a mi madre, porque mi madre vendía sándwich de chorizo, me acuerdo, ahí para los Qué jugadores y la gente que venía deli, a qué ver. deli. Y luego yo hacía los frescos. Entonces yo Qué vendía los bien. frescos para que, o sea, la gente que tenía sed se lo tomara. Claro, que tomara, pero me imagino que cada peso para ti significaba una gloria, Claro, o ¿no? sea, claro, yo esperaba el fin de semana porque me ganaba de rayar la cancha, después ganaba de vender frescos y después también era el pasapelotas de los equipos, ¿no? Entonces era también una anécdota súper linda porque para hacer pasapelotas, o sea, no estaba enmallado ni nada, o sea, que alguien pateaba Y tienes que y recogerla claro, donde la pelota se iba llegase. al río y tal. Entonces Claro. cada equipo presentaba su pelota. Y cada equipo tenía su pasapelotas. Y para hacer un buen pasapelotas tenías que leer el partido. Si tu equipo iba perdiendo y la pelota se iba, pues tenías que ir súper rápido a traer la pelota. Si tu Pero si equipo tú iba ibas ganando, ganando, no. te podías ir un rato.
Claro, qué bien, claro. qué Entonces bien. ya ahí tenías un ingreso. Tenías que tener más. cierto nivel de inteligencia para hacer pasapelotas. No era Sí, cualquiera, ¿no? era ¿Y qué edad chistosito. tenías? Ya debe tener unos 8 o 9 años, algo Ocho, así. nueve años. Sí. Mira tú. Sí. Y cuéntame, después de convertirte como que en un gastronómico más en la casa, imagino que como ya no te bulineaban tanto tus hermanos, porque bueno, tu tarea era medio que importante, ¿no? Y ganabas altita plata, no eras el chiquitito bulineado. Sí, igual el tema bulinear entre nosotros siempre ha sido como un margen, así como, ¿no? Es como un comportamiento de familia. O sea, nosotros siempre nos hemos llevado súper bien, nos queremos mucho, pero creo que nos metemos ahí unos alfileres De entre nosotros, hermanos, de como hermanos, siempre. como siempre, pero sí, todo bien siempre. Qué bien. Cuando yo empiezo y me toca hacer la comida, que me tocaba un día a la semana, que eran los días sábados, En que casa. en casa, que todo, mi madre iba a trabajar, mis hermanos ya estaban en un nivel que ya iban al cole los sábados, y yo todavía estaba en nivel de solamente de lunes a De lunes viernes. a viernes. Entonces me tocaba los sábados, entonces nada, dedicaba el tiempo a cocinar y primero mi madre me dejaba así como todas las verduritas picaditas, las cositas hechas, me Ah. decía vas a hacer esto primero, esto y esto, después ya no me gustaba que lo haga, le decía oye, yo puedo solo. Y algunas veces, hacia el principio, la chiripaza que tenemos, ¿no? Así como, ¿no? Me ha salido súper bien una vez y así como era, así como, oh, qué bien. Y entonces así como que cuando ya he visto esa aceptación y sobre todo la alegría cuando la gente consume algo y Ajá, y le le gusta, gusta. entonces creo que eso me ha despertado un poco más la curiosidad, así como de, ¿y si le pongo un poquito más de esto y si le pongo un poquito menos del Y otro? empiezas como que a experimentar, Se ¿no? empieza a Desde la casa. experimentar, claro, y a veces también me ha salido ¿Y cosas por qué el muy ají de malas, fideo es digamos. tu plato preferido? Yo creo que porque es el primer plato con el que he experimentado, es el primer plato que mi madre me ha dejado así con todo listito para que haga De para ahí la comida. viene. Claro, entonces es como el plato que más tiempo he dedicado y más me ha interesado, ¿no? Qué lindo. Mira, ya por ahí venían los antecedentes culinarios. Luego lavas auto y haces de payasito en las calles. Lavo autos 2 años. Ha sido una etapa así como entre los 13 y 14 años, creo, en mi adolescencia. Y me ha ido súper bien porque yo necesitaba ya, o sea, no sé, ya no quería la ropa que mi madre me Te podía compraba porque, comprar, claro, que me claro. podía comprar, entonces ya tenía otros gustos. Empiezo a escuchar rap, entonces me quiero vestir también así más urbano, entonces necesito medios, entonces empiezo a trabajar tiempo completo y después ir al cole. Y entonces ahí empiezo así como que a ganar mi platita mensual e invertirle un cachito más en eso, ¿no? Necesitaba un poquito, o sea, ese tipo de necesidades que tienes cuando ya estás creciendo, ¿no? Claro, pero tú te las agenciabas trabajando, no era que le Claro, exigías claro. más a tu No, familia no, ni no, o nada sea, por el no podía estilo. exigir a donde no se podía, o sea, ya Claro, teníamos que tener reconciencia también, ¿no? esa parte es bien Entonces. importante, claro, la conciencia que uno tiene. Me llama la atención que en todos los trabajos de los que me hablas de pequeño, todos tenían que ver con la calle. Sí. Ninguno era en lugares cerrados, ninguno era en lugares como que aislados, todos tenían que ver plenamente con un conocimiento criollo, si acaso, de la calle. Sí, yo creo que se ha sido, no sé si es coincidencia, destino, o lo he buscado, no sé, o era lo que había también, pero sí han sido con mucha conexión de calle y con mucha vista a lo cotidiano, ¿no? A lo cotidiano, claro. Ver cómo funciona cotidianamente la sociedad para entenderla y por ahí pues encontrar tu espacio, ¿no? Claro. Inteligente, porque eso después lo has logrado con el ámbito culinario. Igual no creo que sea muy inteligente, yo creo que ha sido como por inercia, porque al vivir en un barrio es como, así es, Pero digamos. cuánta gente no camina por la misma calle todos los días y no se percata de Ah, los también. detalles de lo que sucede en esa calle? No se percata de que hay un zapatero todos los días ahí trabajando y no le dice ni los buenos días, Claro, y no sabe ¿no? qué se llama, Y no no sabe de dónde sabe cómo se viene, llama, qué y es el su día que le vida. pasa algo recién es que, pucha, es que se da cuenta, ¿no? De que había una persona ahí trabajando en la esquina, ¿no? Entonces yo creo que es un poco de inteligencia, pero también de un poco dedicarse a lo suyo, ¿no? A su barrio, a su espacio, a su calle. Y eso yo creo que lo has logrado muy bien y te ha servido luego para tu trabajo. ¿Hacemos la primera pausa? ¿Te Sí, parece? Muy bien. claro. Ya hemos descubierto por qué el ají de fideo es el plato predilecto de Marco, cómo empieza vinculado al ámbito de la gastronomía desde la casa. Los sábados le tocaba trabajar a él en este ámbito. Además, es un buen pasapelota. Quiero dejarlo claro para cualquier equipo que quiera tener a un chef
de pasapelota sería como que un doble premio. A la vuelta ya estaremos conversando sobre el trabajo que hoy realiza y por lo cual se ha dado a conocer, ha sido pues entrevistado por muchos medios de comunicación, más internacionales que nacionales, diría yo, y ello nos parece que es fundamental también para conocer el otro lado de esa cultura que se vive prácticamente en las calles de nuestro país. Ya regreso por Somos Culturas Radio, no se nos vaya. Sus frutos son regalos de la naturaleza. La planta, ama tu pacha, toma tu chicha, habla tu quechua, habla tu aymara, unjan mamaru, pacha mamaru. Es interesante por tres elementos lo que le voy a comentar, conversando con Marco Kelka y viendo un poco su historia, su trayectoria y muchas de las oportunidades en las que ha podido hablar con los medios de comunicación, cómo se juntan tres elementos en el trabajo que lo caracteriza. El primero tiene que ver con el pasamontaña, ¿no? Cómo es necesario a veces para dialogar, reflexionar sobre la identidad, taparse el rostro. Es necesario a veces dialogar sobre algo partiendo de ese mismo elemento, que es en este caso un instrumento que puede ser considerado de delincuentes, de lustrabotas, que por ejemplo también son considerados en muchos casos personas de otro estrato y a los cuales se les discrimina mucho. Es interesante hacerlo a través de la gastronomía, del ámbito culinario, porque uno no sabe cuando está comiendo qué es lo que le da cada sabor a cada bocado que uno se lleva a la boca. Y por otro lado es muy interesante porque lo hace desde las calles. Es por ello que me parece realmente, digamos, una forma distinta de acercarse a la sociedad mezclando todos estos elementos a través del trabajo que realiza Marco. Tú comienzas a trabajar en ámbitos plenamente lujosos, en hoteles gigantescos. En una oportunidad cuentas que te tocó trabajar en el Día de la Madre, estabas haciendo una gran, gran comida gourmet para gente que no tenía nada que ver contigo y no le estabas tirando bola a tu madre, ¿no? Que te estaba llamando como loca para al menos escucharte decir feliz día mamá, ¿no? Es impresionante cómo de ese espacio has entendido que tu lugar quizás más, digamos, importante sea en la calle. Cuéntanos sobre esa experiencia, ¿cómo llegas a ese momento de reflexión? Sí, yo creo que cuando ya empiezo a estudiar yo cocina, empiezo a ver, me llama mucho la atención el tema de la cocina en sí como actividad. Uh-huh. y yo la cocina, a estudiarla, sentirla y todo, la he empezado a hacer de una manera profesional, vamos a decirlo. Uh-huh. Porque si bien he empezado cocinando para mis hermanos en mi casa, luego la experiencia salta directamente a alta cocina, ¿no? A restaurantes. Claro, pero pasas por un proceso de estudio, ¿no? Claro. Vas a España, estudias, o sea, me imagino que el choque cultural debe haber sido fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Primero estudio aquí, primero estudio acá, y luego sí he estado trabajando en Santa Cruz unos uh-huh. buenos años, unos 4 o 5 años, y luego recién me voy a estudiar nuevamente a España. A España. Entonces uh-huh. ha sido como una... un circuito de paso tras paso, de avance en uh-huh. cuanto a lo profesional, en cuanto a avance en cuanto a técnica, en cuanto a concepto y sobre todo a ver nuevos lugares, uh-huh. espacios, ¿no? Tanto Santa Cruz para mí era ya una cultura nueva, sí. España para mí ya rompe también totalmente claro. los esquemas, uh-huh. Pero en un momento de la vida también es como me... Como, no sé, todos tenemos momentos de quiebre, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento de inflexión que ha sido como el 2012, me he dado cuenta que tenía muchos vacíos, que si bien había estado como que construyendo una escena profesional, o sea, uh-huh. un perfil profesional mío realmente importante, porque no he parado de trabajar y uh-huh. todos los lugares, gracias al destino, pues han sido siempre conectados unos tras otro, uno uh-huh. mejor que el otro. Uh-huh. Entonces, he estado todo el tiempo constantemente construyendo ese perfil, pero ese perfil después me ha traído también varios vacíos que no los podía llenar. Claro. Y cuando me he dado cuenta y he repensado un poco cuáles eran esos vacíos y extrañaba obviamente la paz, pero la paz, pues sobre todo extrañaba a Cotahuma, el ritmo de vida, uh-huh. la forma, el barrio, todo el respeto, las constituciones, las formas, uh-huh. después otra cosa, ¿no? Entonces extrañaba volver y eso hago, vuelvo el 2012, después de estar teniendo una vida nómada más o menos desde el 2000,
desde el 2005, algo así, he tenido una vida nómada hasta el 2012, donde ningún espacio, o sea, todos los espacios los disfrutaba, pero no te llenaba. Pero no me llenaba. Claro. Entonces vuelvo y empiezo a trabajar a partir de una construcción distinta. Justamente ha sido un año muy bonito porque me encuentro así como entendiendo que la construcción creativa en cuanto a cocina se rompe y empiezo a ver la multidisciplinaridad de otra gente, ¿no? De escultores, claro, de artistas visuales, de fotógrafos, etcétera, etcétera, donde realmente los procesos son distintos, pero también no son tan alejados. Claro, no están tan dispersos no entre ellos. Exacto, y me doy cuenta que hay cosas que podría seguir aprovechando, podría seguir avanzando, que en concepción culinaria no se veía. Claro, pero me llama la atención el hecho de que a través de lo culinario tú puedes también testear, analizar cómo se comporta la sociedad. Claro. Por ejemplo, me vas a responder en una sola frase. ¿Cuál era la diferencia o el paso entre La Paz y Santa Cruz culinariamente? ¿Qué te exigía Santa Cruz que no te exigía La Paz, que no estaba presente en La Paz y que en cierta medida caracterizaba la forma de vida de los cruceños? En relación no de dos identidades distintas, en relación con la forma de vida vinculado con lo que se come. Yo creo que Santa Cruz exigía moda. Exigía moda. Moda. Claro. Y La Paz te exigía tradición. Tradición. Claro. O sea, tradición, pero ya estábamos en ese entonces ya trabajando por una cocina a base de producto local, pero una cocina un poco nueva, ¿no? Claro, ya tenía influencias más. Experimentación. O sea, La Paz en ese sentido, yo creo, o sea, y tampoco no es por hablar bien ni nada, pero yo creo que sí, yo desde que tengo uso de razón y he empezado a analizar los espacios, cómo van evolucionando las cocinas, creo que La Paz siempre ha estado siempre un paso más adelante en la visión de la construcción de una nueva cocina. Claro, de búsqueda constante. Exacto. De identidad a través de la cocina. Exacto. Y de Santa Cruz a España. España me reafirma lo que estábamos buscando en La Paz, reafirma que todo proceso tiene una construcción con la base, con la tradición, con lo que tenemos, y que eso es súper importante y fundamental poder estudiarlo, poder analizarlo y poder dar una nueva forma a lo que es la tradición, porque si tú pones la tradición en una vitrina, lo único que estás haciendo es cerrarla y taparla como en un museo. Y usarla como un elemento artesanal que sirva, digamos, para el turismo, pero no que influya en su gente diariamente. Claro, y la idea era que realmente, o sea, nosotros, los de la cotidianidad, podríamos mejorar y cambiar nuestra alimentación. Claro. Entonces, porque en general, en la alta cocina, tú ves de que hace 20 años había 4 restaurantes buenos, y hace 20 años habrán sido cocina francesa, cocina suiza, cocina italiana, etcétera. Después hace 10 años se ha ido cambiando estas cosas. Claro. Hoy tenemos 4 restaurantes buenos, que los 4 están base a la misma tendencia que es a nivel mundial, que es producto local, de temporada, y a la vez el uso de la tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pero en realidad ya mañana se verá que los 4 mejores restaurantes de la alta cocina serán en otra concepción. Claro. Pero en realidad, como te das cuenta, estamos hablando de alta cocina, estamos hablando de restaurantes, claro, de tendencias mundiales, pero aquí ninguno de estos 4 restaurantes que están trabajando con producto local de temporada, con la tradición, etcétera, etcétera, ninguno se ha caído de la cama y lo ha descubierto. Claro. Esos son tendencias mundiales. Claro, procesos que van adoptando. Claro. Quiero dejar claro que de lo que estás hablando no es de MasterChef. No. Es de las competencias. No. No es de estos grandes programas que han decidido tomar al arte culinario como un elemento más de espectáculo y para venta. No. Es decir, no es eso de lo que estamos hablando. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, el caso de esta boliviana, cuyo nombre no recuerdo ahorita, que se hizo muy famosa en uno de estos grandes programas en España por la sopa de maní, ¿no? Y un poco se lanzó la noticia como algo plenamente cultural, ¿no? Qué lindo que resalte la cultura boliviana a través del ámbito gastronómico. Es una boliviana que también forma parte de las entradas que se hacen en España. Si bien es importante para un poco lanzar mediáticamente parte de tu cultura, no es quizás, en mi opinión, no es quizás a lo que nos referimos con, digamos, cocina creativa, con cocina experimental. Tú explicabas que te llamaba mucho la atención que fuera del país los chefs jóvenes que estaban aprendiendo junto contigo no estaban buscando quién tenía más fuerte el ego, sino quién hacía más... Es decir,
quién era más creativo, quién aportaba más creatividad en el ámbito culinario, ¿no? Sí, yo creo que en realidad lo que nos enseña las culturas que están un poquito más, ¿no? Que están trabajando desde uh-huh. más tiempo sobre un algo, en este caso la cocina, uh-huh. entonces no vamos a decir que nosotros vamos a ir a aprender de ellos, pero sí hay que ver, escuchar y entender uh-huh. formas de gente uh-huh. y de población, de sociedades que están tocando este tema ya desde más años que nosotros. Entonces, claro. ese tipo de cosas hay que valorar, ¿no? Yo no de ninguna forma estoy diciendo de copiar ni tal, ni copiar las recetas. Son estructuras, sí, son formas de acercarse, exacto. ¿no? Al mismo tema, es decir, cómo ellos se acercan a su culinaria, sí. pues yo intentaré acercarme a mi culinaria con mi sello, ¿no? Claro. Con mi propio producto y buscando un poco cambiarle esta estructura. Tú le has cambiado completamente en la medida en que intentas romper ese límite entre la alta cocina y la baja cocina, ¿no? Mm. ¿Cómo tú propones este, bueno, ya nos vas a contar, pero cómo propones este espacio que puede ser entendido como un espacio, digamos, selectivo, a donde pueden ir, digamos, 10, 15 personas, que luego sustenta al mismo tiempo las intervenciones que ustedes hacen en las calles, donde comparten comida de forma gratuita con la gente? Y que, en cierta medida, me parece muy lindo porque es romper un poco esas estructuras cerradas. Claro. Como... Entonces, al rato me preguntabas de España y qué es lo que se veía y, uh-huh. y ayer lo que dices es algo bien bonito. Yo creo que aquí en Bolivia, vamos a cerrar, digamos, como en La Paz, uh-huh. Hay mucha copia, hay mucho de lo mismo. Yeah. No hay muchas propuestas, o sea, originales uh-huh. o hay muy pocas propuestas auténticas, muy pocas. Uh-huh. Entonces, cuando tú vas a un país donde ya están trabajando sobre esto, te das de cuenta que, bueno, aquí hay cuatro cocineros que estamos trabajando, por decirte, con camote. Pero te das cuenta la personalidad que le ponen, lo auténtico que tienen. ¿Por qué? Porque también están trabajando a partir de una esencia. Entonces, eso es lo que hace que las propuestas tengan un valor y tengan un distintivo ante la otra. Uh-huh. No estamos hablando de que una tiene que ser mejor que la otra, uh-huh. porque la idea no es buscar una propuesta mejor que la otra, claro. sino la idea es como que tu propuesta o la propuesta del grupo, de colectividad, de tu empresa, de tu emprendimiento, uh-huh. sea auténtica o lo más original posible, claro. para que se enriquezca la diversidad. Yo uh-huh. creo que ahí está. Entonces, eso es lo que yo he visto en España uh-huh. y eso es lo que a mí me ha dicho, oye, entonces tú, Marco, ¿qué ondas contigo? Entonces, y yo, claro, ¿cuál es tu lugar? Y entonces claro. ahí me ha vuelto así como que a hacer el ejercicio de repensar dónde iba a estar yo más alegre de producir, uh-huh. ¿no? Claro, y la calle ha sido el mejor escenario, ¿no? Para lograr ello. Sí. La calle y los elementos que identifican a la calle desde lo popular. Tú decías que te interesaba mucho sacar a las personas de su espacio de confort, ¿no? A las personas que pueden pagar, digamos, el cupo, la adhesión para este encuentro, que dicho sea de paso, también es una forma de pagar el trabajo que hace tu equipo, ¿no? Y llevarlos a un espacio en el cual nunca se imaginaron que podían comer. Sí, ¿cómo claro. ¿Cómo realizan ese trabajo? Primero es el proyecto este se llama El Cascándole, uh-huh. Nace para autogestionar el proyecto de Somos Calle, donde uh-huh. intervenimos las calles y compartimos de forma gratuita. Como hemos empezado a utilizar la calle de una manera, como un escenario de todos nosotros, uh-huh. a todos nos pertenece, y por qué no hacerlo con una acción uh-huh. propositiva y positiva, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque en general siempre estigmatizamos, o sea, el sistema estigmatiza la calle, ¿no? Ahora, porque te dice, te van a robar, es sucio, te vas a enfermar, etcétera, es peligroso, etcétera, que uh-huh. también puede ser cierto, pero en realidad el sistema... No es solo eso. No es solamente eso. Claro. El sistema ahorita lo que te hace es como cerrarte en un sitio. ¿Dónde nos tenemos que encontrar? En tal café. ¿Dónde tal? En tal centro comercial o en tal, etcétera. Entonces ya en la calle se va perdiendo varias vitalidad que antes realmente tenía, ¿no? Que justamente por eso es que aumentan los actos delictivos. Claro. Porque las calles se vuelven tan tan aisladas, tan claro. solas, que se convierten en espacios como que para ello, ¿no? Claro. Y muy aparte también a mí lo que me ha gustado de poder hacer este ejercicio es poder llevar este performance, uh-huh. poder llevar estas cosas a esto, a la calle, donde uh-huh. realmente fuera del arte callejero, vamos a decirlo,
que también los artistas cuestionarán si es arte o no es arte, uh-huh. Qué sé yo, los cómicos, la gente que baila, etcétera, etcétera. Personalmente, yo que he crecido en un barrio, he crecido con un contacto súper directo en la calle, he sido pandillero 6 años de mi vida, entonces yo digo, si a nosotros nos hubieran enseñado a hacer escultura, nos hubieran enseñado a hacer buen graffiti, imagínate cuántas potencialidades hubieran salido, claro. Porque nosotros no es que seamos tontos, no, sino no hemos tenido, y no hemos tenido accesos a espacios de formación artística realmente. Claro. Entonces yo valoro hoy en día colectivos, valoro gente que comparte arte contemporáneo y cosas muy lindas en espacios abiertos. Y yo creo que esa era la intencionalidad de poder hacer este performance. Retomar las calles, sí, claro. Exacto. De esa manera. ¿Y cómo es tu relación con las caseras? Porque imagino que en algún momento, antes de conocerte, debían haber sentido que le estabas un poco haciendo sombra en su trabajo. Porque muchas caseras ganan su salario de cada día vendiendo su comidita en las calles, son los llamados agachaditos, que son básicamente, digamos, visitas obligatorias de la gente de la zona. Confían más a veces en las caseras que en los restaurantes reconocidos por la naturalidad con la que se cocina, con el número, evidentemente, de personas que pueden comer diariamente. Por la accesibilidad también. Claro, ¿no? Y por la comida que se parece mucho a la de la abuela. Uh-huh. ¿Cómo es tu relación con las caseras? Súper bien, porque al final nosotros no le robamos la venta a nadie, porque nosotros nuestro performance dura de 20 a 25 minutos, o sea, no es que nosotros nos paramos como si fuera una feria de comida y armamos nuestro puestito y estamos toda la mañana o toda la tarde. Claro. Y es más, como política del colectivo Sabor Clandestino, nosotros no participamos en ninguna feria. Porque nosotros no estamos para poner nuestro puesto y estar todo el día. No es esa la concepción. No es la concepción, es un performance. Claro. Claro, lo otro sí, ya los menús degustación que hacemos ya es otra onda. Es otra cosa, claro. ¿Cómo eligen qué comida van a llevar a las calles en las intervenciones de Somos Calle? En las intervenciones de Somos Calle siempre va la comida que nosotros realizamos en los menús degustación. O sea, La misma comida que come la gente que paga, pues tiene que ir a ser compartir en el Somos Calle. Y la locación se va pensando, dependiendo de la locación se ve la hora, dependiendo de la locación y la hora se ve qué tipo de producto, qué tiempo del menú degustación va a ir para eso. Para el colectivo no existen los de la alta clase y la baja clase. Ustedes no diferencian culinariamente quién come qué. No, en realidad cuando nosotros elegimos los sitios, si te estás refiriendo a eso, dónde vayamos a intervenir, nos gusta más intervenir en zonas periféricas de La Paz, nos gusta intervenir en El Alto. Digo, por el hecho de que ustedes le dan, de que ustedes comparten el mismo menú que llevan al ámbito del espacio que se debe pagar, al espacio gratuito. Es decir, ello no solo influye en un tema de adquisición económica, sino en un tema de que para ustedes, tanto el que paga como el que no paga, tienen los mismos derechos y tiene que comer lo mismo. Puede comer a eso mismo. Me refiero con que no hay esa división que normalmente se hace en espacios muy consumistas, donde aquí, digamos, área VIP, área no VIP. Claro. ¿Cachas lo que digo? Claro, y muchas veces igual, cuando la gente que paga, les vamos comentando, porque hay un momento donde nosotros compartimos el proyecto en sí, y les decimos que nosotros hacemos esto y gracias a este proyecto y gracias al dinero que ellos también pagan por su menú degustación, se puede hacer esto. Esto así, otro, ¿no? Claro. Y entonces ellos piensan, entonces reparten ají de fideo o reparten, no sé, o algo así de olla común, ¿no? Entonces después les decimos, no, casero. Aquí la gente llevamos lo que te estás comiendo. Entonces, como ya hay preconcepciones. Le rompes, ¿no? Claro. ¿No? Le rompes la estructura de la separación, de esa división, que básicamente también está dada por las calles, Marco. Es decir, el hecho de la diferencia histórica que ha existido entre la zona sur y el alto, entre Sopocachi y el centro, es una división histórica que siempre ha sido necesaria para una estructura de poder. Exacto. Que necesita hacer valer más los departamentos de una zona que la de otra, ¿no? Total, sí. Y en cierta medida ustedes rompen con eso a través del ámbito culinario, cuestión que no nos damos cuenta es ya de hecho un espacio que nos une, porque la misma comida que se comen en la zona sur, se comen luego en el alto o en la zona del centro, preparada de otra manera, pero son los mismos ingredientes. ¿Cuánta gente que vive supuestamente en espacios elitistas llamados así, no bajan o
perdón, no suben, digamos, a las Rodríguez a comprar bien temprano porque es el producto más fresco, claro. Y es el espacio donde puedes hallarlo más barato, ¿no? Y es muy lindo porque no nos damos cuenta de ello hasta que tú intervienes con una receta o con una propuesta distinta. Es bonito lo que hacen, por eso lo resalto y me parece que es una forma distinta de cambiar sociedad, ¿no? Sí, la idea es como dialogar. Hace rato estábamos hablando de propuestas creativas, estábamos hablando de las concepciones, y yo creo que la cocina más allá, para mí, por ejemplo, y esto es algo muy, muy propio, para mí la cocina es un elemento más para dialogar. Uh-huh. Ojalá si hubiera sido, qué sé yo, mecánico, hubiera sido taxista, hubiera sido tal, poder seguir utilizando lo que haya sido, pero para el diálogo de cosas uh-huh. cotidianas, de poner en mesa uh-huh. este tipo de cosas que a veces no las ponemos sinceramente, claro. O las hablamos por encima, claro. O simplemente no las queremos ver. Yo me gusta la cocina, tengo, o sea, empleo todo mi tiempo en la cocina, pensando, repensando, haciendo recetas, cocinando, etcétera, etcétera, todo el proceso, pero también después digo, en realidad, o sea, siempre me he preguntado si realmente soy un cocinero, pero creo que veo la cocina como un medio de diálogo uh-huh. y como un medio nítido de expresión en uh-huh. el que puedes compartir no solamente productos, alimentos, técnica y tu sapiencia gastronómica, sino uh-huh. también puedes compartir todo lo que quieres exponer, que todo lo que puedes o tratar de entablar un diálogo, ¿no? ¿Cuántas bolivias no llegan a los platos que ustedes proponen? Es decir, ¿cuántos tipos de Bolivia, ¿no? La Bolivia que tiene que ver más con el producto un poco más picante, un poco más dulce, un poco más, digamos, amarillito. Es decir, ¿cuántos tipos de Bolivia no podemos ver a través del plato? Hay países que no tienen esa gran cultura culinaria. Yo vengo de uno de ellos que tiene, evidentemente, su cultura culinaria muy asentada, pero suele ser muy básica cuando te enfrentas, y te das cuenta de eso, cuando te enfrentas a la cultura boliviana, cuando llegas a un restaurante o a un lugar donde venden comida y tienes más de 15 platos con nombres distintos. Claro. Y no sabes cómo es posible que en una pequeña cocina se hagan 15 platos al mismo claro. tiempo, ¿no? Es algo que a lo que estamos acostumbrados, pero que en muchas culturas no es normal. Y no existe tampoco ese nivel de abundancia de productos, además por temporadas, porque ustedes respetan las temporadas en ese sentido también. Sí, yo creo que uno de los ABCs de la gastronomía boliviana, y creo que es como ya no se debería hablar, es el producto local y de temporada. Yo creo que ya no se debería hablar porque creo que eso ya tiene que estar uh-huh. Metido en nuestro chip. Ya está, ¿no? Ya está. Eso ya se sobreentiende. Pero cómo conjugas eso con el hecho de que llegues a veces a comprarle a tu casera y te dice, tengo palta, caserita, ¿no vas a llevar? Y le preguntas, ¿de dónde es? Y te dice, ¿es de tal país? ¿Es de otro país? Claro, sí, es totalmente. Que las de acá tienen mucha raíz, te dicen, pero yo quiero la mía, ¿no? Pero bueno, es que no sale tanto porque no está muy rica, no es el momento adecuado para... Claro, y aparte que es eso, nosotros somos los que amoldamos el comercio. Uh-huh. Nosotros, nuestro consumo es el que amolda lo claro. que ellos van a vender, porque al final ellos quieren llevar el pan de cada día a sus claro. casas, y si nosotros somos los que pedimos manzana chilena van a vender, es así de claro. tal cual. ¿Qué relación tienes tú con el picante? En una de tus, he visto una obra tuya de arte contemporáneo, en un espacio completamente blanco, por ahí tenemos las fotografías, con varios ajís bolivianos. ¿Cómo un poco entiendes el arte contemporáneo también desde el ámbito culinario? Sí, hemos hecho un par de performances, hecho también instalación. Justamente el de la obra que habla se llama Boceto. Uh-huh. Ha participado en el Expresarte desde 2014, uh-huh. si no me equivoco. Hemos sacado mención de honor en esa con esta obra, y a mí, el picante me ha, lo tengo muy, muy enraizado por el tema de esto, que yo como mucho picante uh-huh. desde muy niño,
Entonces, hace que mis papilas gustativas sean más intensas. Muchas veces, muchas personas dicen, comes picante y ya no debes sentir nada. Yo creo que es dependiendo de cada cuerpo, pero a mí me hace, las papilas gustativas me las hace más atentas, sensibles, más sensibles, ¿no? A todo. Entonces, puedo sentir de lo más fuerte hasta lo más tenue, ¿no? Pero muy aparte de eso, en esta obra lo que yo hago es como hablar y poner en mesa el tema del picante como escena social, sobre todo patriarcal, inmiscuido con el machismo, etcétera, ¿no? Entonces, al bañarme yo con los picantes, me baño con la cultura misma que tenemos, esta que te digo patriarcal, y entonces genero en el cuerpo ese dolor que nosotros generamos cuando tenemos este tipo de actitud y accionar con el tema este del machismo. Claro, ¿no? Y tomando en cuenta que el picante es un elemento que es transversal a toda la Bolivia, es decir, está presente en todos los departamentos, ¿no? Y es muy lindo porque en algunos departamentos está más presente que en otros, al punto en que hay tantos bolivianos ya viviendo fuera de Bolivia que también han exportado, de hecho, la receta, y te encuentras unas ayahuas muy, muy chistosas fuera de Bolivia, ¿no? Y dices, bueno, esto no pica, ¿no? ¿Dónde está? Yo quiero mi picante. Claro. Y es muy lindo porque en cierta medida no solo te quedas en el ámbito de lo culinario, sino también que vas a un poco interpelar a la sociedad y en su forma de composición, ¿no? Sí, yo creo que ese ha sido uno de los primeros ejercicios. Tenemos un par de obras desde el 2014 hasta el 2017, donde hemos estado trabajando sobre todo el repensar a partir desde un punto de vista como cocina, ¿no? Como cocinero. Y creo que hoy en día nosotros, el colectivo, porque ya yo ya no soy yo, digamos, ¿no? Yo soy parte de un colectivo, soy parte de un grupo, de una familia bien bonita que se llama Sabor Clandestino. Todas nuestras piezas, todos los tiempos que tenemos en el menú, se trabajan a partir del cuestionamiento político, social, cultural en el que vivimos en nuestra cotidianidad. ¿Y eso lo representan cada uno de los ingredientes? Sí, cada pieza, o sea, cada plato, vamos a decir, nosotros le llamamos pieza. Entonces, todo el menú al final tiene un hilo conductor conceptual a partir de ello, donde el comensal va comiendo y al final es una narración de todo lo que está pasando y al final como que se cierra. Entonces, al final no solamente son tiempos de comida y experiencia de sabores, sino también es la historia por detrás, el relato que estamos realizando para al final que todo sea, o sea, que al final sea un todo en sí, de verdad. Claro. Entonces, yo sé que muchos cocineros, cocineras empiezan a trabajar a partir del tema de técnica o producto, técnica, producto, conocimiento, investigación del producto, ¿no? Pero nosotros, nuestro proceso creativo desde hace unos 3 años se caracteriza por empezar sobre el concepto. Por ejemplo, violencia de género. Rebuscamos el concepto, investigamos, lo asumimos, tal, y lo que hacemos es a partir de ello empezamos sobre ese concepto a ver qué ingredientes pueden estar, cuáles son los ingredientes más idóneos, cuál es la técnica que vamos a utilizar. Luego vemos ya, cuando cerramos la composición de la comida, sobre qué va a estar. No le llamamos plato, ¿no? ¿Cuál va a ser su soporte? Claro. Entonces, ahí es, por eso te digo que cada propuesta nuestra es una pieza. Muchos caseros nos dicen, y casero, la próxima semana va a ser distinto tu menú. Y le decimos, no, a ver, nuestro menú es una pieza y la pieza queremos darle vida. Entonces, claro, va a estar por una temporada. Y luego construimos otro proceso para hacer otra pieza entera y que haya otra temporada. Entonces, en esa parte nos caracterizamos mucho y nos separamos un poco en el tema de restaurantes que obviamente tienen que tener la propuesta del día, etcétera, 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 porque obviamente son espacios a los que la gente apunta a ir a comer casi cotidianamente, claro, y tiene que tener una variedad, ¿no? Claro. Pero en nuestro caso, al ser un menú degustación en la parte donde la gente va y paga su comida, entonces lo que nosotros queremos ofrecerles realmente es una pieza entera.
Claro, una experiencia que va de principio a fines. Uh-huh. Una de las experiencias que leía en redes sociales tenía que ver con una charla de dos chicas en la calle, en una de tus intervenciones. Una le decía a la otra, mira, vamos a probar, están dando comida gratis. Otra le dice, no, tiene su rostro tapado. Y la otra le dice, bueno, pero ¿y qué tiene que ver que tenga su rostro tapado? Uh-huh. Bueno, igual vamos, pero que no nos cobre al final, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué las intervenciones tienen que ver también con una forma, yo decía inicialmente, cuando comenzábamos el bloque, de interpelar a aquellos personajes sociales que son considerados los más urbanos, que son considerados en muchos casos personas delincuenciales y en otros casos evidentemente con ciertos estigmas, que no ve cuánto trabajo pasan los lustrabota, que no ve el trabajo que hace su colectivo? ¿Por qué ustedes utilizan esta forma física de presentarse ante el público en las calles? Bien, nosotros cuando hemos empezado el Somos Calle, que son las intervenciones de manera anónima, era obviamente pensar en el anonimato, ¿no? Uh-huh. Y en el anonimato hemos pensado en esto, bueno, ya, bueno, de cubrirnos los rostros. Estábamos pasando hace 4 años donde ya se había explotado el boom de la gastronomía, ya había llegado el boom de la gastronomía aquí en Bolivia, y sobre todo se estaba enmarcando mucho el tema del estereotipo del chef, ¿no? Uh-huh. Entonces habíamos hecho una lluvia de ideas de por qué el anonimato. Uno, tanto uh-huh. por el performance, para la puesta en escena, etcétera, y luego también viendo estos temas, ¿no? De los egos culinarios, cómo se ponen ahora, hoy en día, ¿no? Los nuevos rockstars son los cocineros, ¿no? Entonces, así, y hemos dicho, bueno, somos un equipo, entonces que no haya, o sea, quién es quién, que todos seamos uno cuando hagamos las intervenciones, yeah. y que realmente no sepan quiénes somos. Uh-huh. Por eso también luego lleva el nombre de Sabor Clandestino, ¿no? O sea, claro. Es como, ¿no? Todos somos Sabor Clandestino. Entonces, empezamos a analizar, y el tema del pasamontañas viene el tema así como de revolución primero, tema de pensar en una revolución alimentaria antes de una revolución culinaria, que es muy distinto. Sí. La revolución culinaria habla de nuevas tendencias, nuevos sabores claro. y nuevas formas y tal y tal, que puede, y generalmente están en los restaurantes que estamos hablando, uh-huh. pero la revolución alimentaria ya estás hablando de cosas más fuertes, estás uh-huh. hablando del pueblo, la población en general, donde uh-huh. pensamos que todos deberíamos y tenemos el derecho de tener el conocimiento de alimentarnos bien, que eso es lo que no tenemos, claro. Por eso elegimos mal. Entonces habíamos quedado en mucho y habíamos dicho el pasamontañas como icono revolucionario. Luego, indistintamente, tú ves el pasamontañas y si eres de La Paz, por sobre todo, te lo relacionas con lustrabotas, lavadores de autos, a veces gente que recoge basura y otras uh-huh. cosas de, o a veces mecánicos, etcétera, etcétera, de gente que no quiere hacerse checar, pues no ve por lo que está haciendo, no por la discriminación, no también, le conviene, claro. por la discriminación, uh-huh. y ya sabemos por qué. Entonces, como yo he sido lavado autos dos años de mi vida, entonces lo que yo hago es como entrelazar uh-huh. y decir, mira, yo creo que esa pantalla de ponerte, cubrirte el rostro, es pues super heavy, porque es como estás en esta realidad, pero a la vez no estás, es como si estuvieras viendo la televisión, digamos, ¿no? Estás, y creo que hemos compartido con los compañeros en ese entonces y hemos dicho, sí, tiene que ser el pasamontañas, fuera de lo que habíamos estado hablando del anonimato, revolución, etcétera, también para cuestionarnos un poco uh-huh. en esta concepción de lo que es nuestra cultura paseña, por sobre todo. Claro. Porque en Santa Cruz no hay, digamos, que se utilice el pasamontañas. Digamos, pero también ¿no? has estado en Santa Cruz con pasamontañas, claro. ¿no? Contándoles también lo mismo. Lo claro. mismo, ¿no? Y es un contraste el que se gesta al mismo tiempo, porque nadie se imagina que una persona con pasamontaña, que puede ser considerado todos estos elementos que has dicho, te dé una deli comida, además una deli degustación prácticamente gourmet. Es decir, uno dice, pero no corresponde, es decir, no va con lo que uno se imagina, con el estereotipo de la persona. Y por eso te decía cuál era tu relación con las caseras, porque muchas de las imágenes aparecen caseras, apareces tú en los mercados escogiendo pues el producto adecuado para ello. Y me imagino que ya te deben conocer, ya deben saber que tú eres el chico de los clandestinos. Bueno, en realidad todas nuestras caseras
tienen un apego súper importante con nosotros porque nosotros nunca les decimos qué es lo que hacemos. O sea, nosotros vamos, compramos, elegimos, etcétera, etcétera. Tenemos una relación súper hermosa. Tenemos como política nosotros, el día que se trabaja, se compra todas las cosas del mercado. Entonces, prácticamente vamos todos los días nosotros a comprar al mercado. Nosotros no tenemos proveedores, es una política de nosotros no tener proveedores. Claro, también apoyar la cadena. Exacto, y nosotros poder ir, y sobre todo para tener ese contacto humano que tanto nos falta, ¿no? Y no le ponemos tiempo a esto. En general, hoy que estoy aquí en la entrevista, yo siempre voy al mercado con dos. ¿Faltando? O tres, estoy faltando, están yendo los chicos del colectivo al mercado, porque yo siempre voy. Y lo bonito es que nosotros no nos damos tiempo. En general, empezamos a las 8:30 a comprar y estamos llegando al taller a cocinar a partir de mediodía. Entonces, obvio, nos cansamos también porque le hacemos una ruta muy grande al mercado, llevando y cargando nuestras bolsas y nuestros bultos en las espaldas, pero siempre lo hemos visto así como algo súper hermoso, que no hay que cortarle el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que eso cuando es parte de la experiencia, el estar allí viendo, ¿no? Charlando, porque no es comprar nomás. La casera cuando ya te conoce, te charla, te pregunta por tu hijo, por tu familia, cómo estás, qué frío hace, ¿no? Si ha llegado, si no ha llegado, porque es parte también de su propia vida. Por eso es que a ninguna casera se le puede comprar todo el producto de una, porque entonces, ¿qué va a hacer durante todo el día? ¿Con quién va a charlar? Sus caseros ya no van a venir. Es muy linda. Claro, y como política nosotros no tenemos una casera de habas, digamos, o una casera de apio. No hay una fija, o sea, todas, o sea, yo siempre les digo a las tres, yo te voy a traicionar cuando yo quiera porque tú me estás dando un poco más caro esto, o porque aquella casera tiene un mejor producto. O tiene derecho también a vender. Claro, entonces, se dan cuenta que eso, que nosotros nos podemos mover como claro. Tal. Entonces, yo sobre todo tengo una relación muy, muy abierta con las caseras y me encanta, ¿no? Y qué por lindo. Eso es como cuando se ha puesto el tema del casero mayor, el adoptado, así como la escena del apodo este del casero mayor, porque yo realmente en el mercado soy uno más como ellas, digamos. Claro, ¿sí? y es lo lindo. Te agradezco mucho, Marco, estos secretos que nos cuentan. Vamos a hacer la última pausa, ¿te parece? Claro, ya nos quedan unos minutitos del programa. Conversamos con Marco Kelka. La próxima vez que usted vea en Facebook el anuncio de Cascándole, ya pasó el de julio, ¿verdad? Sí, ya pasó. El de julio. Bueno, viene el del próximo mes, el de agosto. Así es que ya usted sabe a lo que se va a enfrentar cuando llegue al Cascándole del mes de agosto. Hacemos una pausa muy rápidamente en la última parte del programa. Ya conversamos sobre lo que cree Marcos de la Bolivia de hoy y, por supuesto, nos despedimos. Recuerde que a través de Somos Cultura Radio usted disfruta de este programa en vivo y que si nos escucha en la radio 88.3 puede vernos luego también a través de nuestra página de Facebook. Ya regreso. Ya tengo el agua que me da la lluvia, y conozco lo grande que me da el cielo, y ya tengo lo oscuro que me da la noche, y entiendo lo que pasa cuando arde entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia. Los últimos minutos de nuestro programa, y bueno, ya casi para concluir, quiero agradecerle a Marcos por habernos acompañado hoy, una charla realmente muy interesante, que después de haber escuchado esta conversación, uno no va al mercado de la misma manera en que iba antes, ni cocina de la misma forma, porque como que ya siente cierta responsabilidad con lo que está cocinando y con lo que está consumiendo. Marco, hablando de lo que un poco venías anunciando antes, si cuando tú fuiste pandillero 6 años hubieran habido otras oportunidades para los jóvenes en el ámbito de la formación artística o en otras esferas, cosa que desgraciadamente en esos años no había, hoy hay, pero siguen siendo pocos, quizás pocas las oportunidades. Sin embargo, yo resalto que muchos de los jóvenes que, por ejemplo, hoy salen de Manca, que es un espacio de formación muy linda, o que deciden estudiar en otros lugares, en otras universidades, en el ámbito gastronómico, tienen la posibilidad de hacer su negocio. Quizás si hoy ha habido una explosión de muchos espacios gastronómicos con creatividad o no, digamos, es porque los jóvenes o aquella persona que se propone hacer o emprender un negocio tiene la
posibilidad de hacerlo, tiene las facilidades quizás económicas porque le prestan en un banco, le prestan en otro, tiene el impulso, tiene la confianza en sí, tiene como que cierta revalorización de lo que es el boliviano. Tomando en cuenta todo ello y el escenario que hoy se vive en Bolivia, distinto evidentemente al que se vivía cuando tú llegaste acá con tu familia, ¿cómo evalúas a la sociedad boliviana? ¿Cómo evalúas a tu país? ¿Cómo está la Bolivia de hoy y qué tú crees que le falta? ¿Qué tiene? ¿Qué ponderas mucho de lo que se está haciendo? Bueno, yo creo que en ponderar, yo creo que es como es aplaudible que todo, que hoy en día mucha gente, sea del estrato social que sea, mucha gente se está abriendo al recibimiento de nuevas opciones y de nuevos aportes que se está haciendo a nivel gastronómico, ¿no? Es en toda la gama, pues es como creo que estamos en el mejor momento donde poder proponer, porque hay gente que ya está aceptando esas nuevas propuestas, cosas que hace 10 años cuando nosotros proponíamos estábamos estancados porque la gente estaba cerrada a recibir nuevas cosas. Entonces hoy en día la gente está abierta, eso es súper importante y es un momento que hay que aprovechar, y sobre todo aprovechar de una manera inteligente, porque ahí es el momento de no solamente proponer cosas nuevas porque son nuevas, sino también ahí deberíamos invertir un poquito más de tiempo en colocar y proponer cosas así como más fuertes, para que también nosotros como consumidores nos vayamos también abriendo y aceptando que las cosas tienen que venir no solamente para llenarnos satisfactoriamente el estómago y saludablemente, sino también que sea también un compartimiento cultural en realidad, ¿no? La alimentación. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que el tema del boom de la gastronomía tiene su lado negativo también, hace que casi todas las escuelas de cocina, las universidades y estas escuelas, universidades, institutos técnicos de gastronomía estén súper abarrotados, estén llenos, desde las escuelas más caras hasta las escuelas más accesibles, o con apoyo institucional, ONGs, como la que has dicho. Pero después hace como sacar un montón de profesionales y del 90, del 100%, un 90% no ejerce ni va a hacer cocina. ¿Por qué? Porque el mercado está lleno. Por otro lado, la industria de la restauración y la hotelería se aprovecha de eso, porque hoy en día muy poca gente tiene sueldos, porque la gran mayoría trabaja como pasante o practicante. Esas cosas que no existía antes. O sea, yo cuando existía, obviamente tenías que hacer tus prácticas, pero a ti te daban un bono de transporte, te daban un tal y te reconocían cosas, ¿no? Se aprovechan por el desespero que existe, por conseguir algo, digamos. Entonces tú dices, bueno, aquí yo contrato 4 personas y de los 20 que están aquí cocinando, 4 son los que tienen sueldo y tienen sueldo mínimo, y dando servicios de mañana y dando servicios de noche. Entonces realmente hay un juego con la gastronomía en este momento y es súper lamentable, ¿no? Y eso lo sentimos los cocineros y las cocineras, que lo que te estoy diciendo no es una mentira, sino es una gran verdad y una triste verdad, ¿no? Donde realmente los que están ganando dinero hoy en día son los empresarios y no los cocineros. ¿Y cómo puede arreglarse eso? ¿Qué solución crees? Ahí viene lo que tú estabas diciendo ahorita hace rato, es como emprendimientos. ¿Por qué? Porque si logramos saber la cocina así, pero no solamente desde los restaurantes que se están aprovechando también en este momento, porque claro, si quieres tener un currículum de X restaurante, tienes que ir a trabajar gratis. Claro. Y también para aprender, obviamente, entonces, ¿qué haces? Ir a trabajar gratis, porque ellos no te van a contratar. Entonces, es heavy. Entonces, por un lado, es así como jugar con la noche y el día, jugar ni con Dios ni con el diablo, tiene que ser así. O sea, si puedes jugar eso, pero también tienes que volver. Y los emprendimientos tienen que salir desde nuestros espacios donde somos, ¿sí? Creo que hay muchas instituciones, no voy a decir nombres, donde forman a los chicos, ya vamos a decir del alto, de zonas periféricas, etcétera, etcétera, pero con una visión súper de alta cocina. ¿Y qué es lo que haces cuando formas a una persona en 5, en 6 meses
de una manera así. Lo único que estás haciendo es lavarle el cerebro para que sea un soldado más de la alta cocina, donde esa persona va a ser, a ver, yo soy de Alto Lima, pero he estudiado esto y me han dicho que haga esto, entonces yo me voy a querer ir a X restaurante a trabajar, lo primero. Obvio, está bien, pero un poquito más de inmiscuirlos a decirle, oye, desde tu barrio puedes, hacer puedes algo. Hacerlo. Claro. O sea, puedes salir en la esquina y puedes vender sándwich. Sí, tu sándwich puede ser a base de un par artesanal que has aprendido a hacerlo y tal, tal. Mm. La carne puede estar trabajada de esta tal, puedes hacerlo también de vegetales trabajados puede de esta ser forma. Distinto. Las salsas las puedes hacer tú de manera diaria, de manera con productos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no. Yo lo que veo es esto, lo que hace falta son miradas desde estas ópticas, como tú has dicho, que no le estamos poniendo atención. Si realmente va a existir una revolución alimentaria, porque también, no solamente los papás, las mamás o la gente que sea responsable de la alimentación en casa, esté con nuevas ideas y nuevas formas de compartir comida para nuestra propia familia, sino también en las esquinas, en los espacios que sean comidas accesibles, etcétera, haya nuevas propuestas de una comida más equilibrada. Pero imagino que también ha ayudado un poco la intención que ha demostrado el país de forma estatal también, pero bueno, con ayuda de muchas personas que no tienen que estar vinculados necesariamente al ámbito estatal, de lograr esa soberanía alimentaria en Bolivia, ¿no? Que tiene que ver con el uso de nuestros propios productos, pero también tiene que ver con incentivar la cadena productiva, ¿no? Darles más posibilidades económicas para inversión a los productores, que son finalmente de los que dependen toda esta cadena, ¿no? De la que estamos hablando y de los que dependen ustedes, en realidad. Sí, en realidad, como te digo, el tema de la alimentación es súper amplio, que es el tema de la cocina, en realidad, es súper chiquito. Cuando hablamos de alimentación es como hablar ya de todo el circuito, ¿no? De productores, industria, etcétera, etcétera. Pero yo creo que realmente nosotros somos los responsables, nosotros los pobladores, los ciudadanos, o sea, los que poblamos este espacio, somos los únicos responsables porque los productores van a producir lo que nosotros les pedimos, les exigimos cuando nosotros vamos al mercado. Entonces, nuestra alimentación, si no repensamos nuestra alimentación, lo único que vamos a seguir haciendo es eliminar la producción de los productos originarios nuestros, porque seamos sinceros, no comemos productos originarios. Nuestra alimentación, sabemos, o sea, eso es como el escucha ahorita o el que nos está viendo, si solamente se pone a pensar qué come de lunes a viernes, se da de cuenta qué es lo muy que le poco. Está pidiendo a los productores. Entonces, es una gran problemática y es una problemática que hay que exponerla. Nosotros tenemos ahorita mismo unos talleres de forma gratuita que hacemos, estamos trabajando con la Escuela del Alto. Y nosotros damos talleres a los papás y a las mamás para que ellos tengan una nueva opción de forma de alimentación para los niños. Siempre trabajamos con producto local, nuevas formas, un poquito así, más frutita, más verduras, y jugar con estos elementos y que sea también rico, ¿no? Sobre todo. Entonces, lo que ha pasado es que ha pasado un fenómeno donde dos veces a la semana esta escuela está cerrando su kiosquito normalito y se está abriendo el kiosco saludable donde los papás y las mamás que vienen a pasar los talleres con nosotros empiezan a cocinar productos chiquititos y accesibles, o sea, que con un peso y tal, o sea, los niños puedan comer sus croquetitas de quinoa, no sé, unas albóndigas de cañagua. De incentivar desde la casa, claro. Entonces, con este ejemplo te digo, es que creo que si hay tanta gente estudiando cocina, hay tanto cocinero, si todos empezáramos a hacer algo, a aportar algo de una mirada desde tu barrio, desde tu zona, desde lo que sea, ¿cuántas cosas podemos hacer? Claro. Entonces yo creo, y es como un mensaje, creo que está bien, la alta cocina siempre va a existir. Siempre va a haber gente que va a poder pagar para tener una buena comida con una tendencia mundial. Hoy en día es producto local de temporada. Mañana será una comida orgánica o no sé, ya es lo que se vendrá en unos cuantos años. Pues yo creo que sí, los cocineros y cocineras, que no somos los únicos responsables de la educación alimentaria, pero sí podemos dar nuestro granito de arena produciendo y compartiendo de diferente forma, ¿no? Genial, te agradezco mucho, Marco, la visita, la entrevista y como siempre un privilegio.
charlar contigo. Nada, pues te agradezco. Muy bien, toda la información de lo que hace Marco, de lo que hace su equipo, ojo que no es solo Marco, es todo un equipo que le acompaña, que aparecen también en los videos y que al final son aplaudidos tanto por los comensales del proyecto de Cascándole como los comensales que llegan o que tienen la suerte de encontrarse en el lugar de la intervención de Somos Calle, siempre terminan aplaudidos. Desde esta entrevista podemos extraer muchísimas experiencias. Yo creo que la más importante puede ser el revalorizar nuestros propios productos y acercarnos a ellos con una mirada no solo culinaria, sino también sociocultural, política, porque al final todo lo que hacemos forma parte de nuestra actitud política ante el mundo, ante nuestra familia y ante nuestra sociedad. Así concluimos nuestro programa. Gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Recuerde que el próximo lunes, 9:00 a.m, estaremos con nuestro próximo invitado y que este sábado y domingo puede escucharnos a través de la doble 88.3 FM. Ha sido un placer, pase una excelente semana y hasta la próxima. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón.